Muy bien, señores y señoras, estamos preparados. Estamos preparados para hacer esta prueba que tiene un peso inmenso de 2 kilos. Muy bien, vamos a someter a la grúa a 2 kilos de peso. Esta grúa en particular pesa muy poco. Yo pienso que ha de pesar como 1 kilo, ha de pesar la mitad de esto. Entonces yo voy a tener que hacer contrapeso de este lado. Para eso es esta placa. Esta plaquita que está aquí, para eso es, para el contrapeso. Si se fijan, está amarrada a la canasta, ¿no? Y pues ahí está. Vamos a usar esta preciosísima grúa. Como ven, no está sostenida al piso. Entonces yo voy a tener que hacer el contrapeso con las manos. Y pues vamos a ver cómo le va, ¿no? Vamos a ver qué tanta energía mecánica requiere para levantar esto. Es un poco incómodo manejarla, pero voy a ver cómo me las ingenio. Aquí tengo que hacer presión. Solo puedo hacer presión en la placa, no puedo hacer presión en otro lado porque ya sería hacer trampa, ¿no? No puedo sostener aquí ni puedo sostener aquí porque ya yo le estaría ayudando, entonces vamos a hacerlo y que lo haga ella solita todo. Muy bien, ya está. Van a decir que qué mamón soy, que por qué no lo empecé ya abajo, pero así es la curiosidad humana, ¿no? Hay que hacer todo el proceso completo, si no, ¿de qué sirve? Entonces vamos a regresar esto. Esta es la prueba, señores. Vamos a ver qué tal le va, porque en realidad sí va a estar rudo. Con la doble tensión que le apliqué, pues ya está perfecto. Gente, para los que me digan que por qué tengo las uñas tan sucias, yo no tengo vida social, no tengo chava y no tengo a quien rendirle cuentas, así que mientras estoy ocupado, no, mientras estoy ocupado haciendo experimentos y así, casi no me ocupo de esas cosas. Ya cuando hay que asearse, pues ya no. Me hago un aseo completo ya cuando tengo que salir, sociabilizar. Pero en realidad yo soy un nerd, gente. Soy un nerd que no sale de su casa. Y pues vemos que esta grúa extraordinariamente puede. Le está costando un huevo. A mí me está costando un poco ya girar aquí la manivela con un solo dedo. Pero lo logró, gente. Soportó el peso. Vamos a bajarla para ver cuál es su reacción mecánicamente. Cuando toca el piso, ¿no? Cuando deja el peso. Vemos cómo descansó la grúa, no sé si se fijaron, pero se levantó. Se llegó a levantar un poco. Ahorita les pongo la repetición. Y pues éxito. Es un video bastante malo, bastante corto, pero tenía que demostrar que esta grúa podía con 2 kilos de peso, ¿no? Pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece si no lo hacemos corto y le ponemos más peso? Qué mala onda. Se dio en su madre la cámara. Vamos a ponerle más peso, gente. Muy bien, ya estoy de vuelta. Ah, perdonen la tardanza, pero no hay muchos objetos chicos que pesen. Solo encontré esto. Esto es de una mancuerna, de una pesa. Y esto es de un atún. Entonces, bueno, regresando al asunto de mis uñas. Recuerdo que mi abuelo también las tenía igual, las tenía un poco largas. No las tenía sucias, pero las tenía largas. Y es que nosotros los que nos la pasamos armando cosas requerimos de las uñas, es una herramienta muy eficiente y pues ni modo, ¿no? Ya cuando tenga chava o algo así, hay que ya me voy a asear diario porque es la herramienta, señores, es la herramienta. Ustedes saben a lo que me refiero.
Y pues vamos a seguir, ya le puse el contrapeso. También traje esta lata de atún, pero ¿cómo se la pongo, no? Muy bien, ya estoy de vuelta. Aquí tengo una pila de como de 1700 miliamperios. Es de Midron. Es de Midron y pues la uso para las pruebas del Arduino, ¿no? Aquí tiene las puntas para el Arduino, las puntas de electricidad. Y como es una batería bastante fuerte, si se la conecto al Arduino así, puedo levantar fácil cuatro motores de alta velocidad, de esos que son más robustos, como el del video pasado, no sé, se los voy a dejar aquí arriba, un video que hice y pues aquí se lo voy a meter. Creo que cabe. Muy bien, no sé exactamente cuánto peso sea. Se la voy a deber porque no tengo báscula, pero yo digo que ha de llegar a los 3 kilos. El cable, los cables, no sé dónde. Creo que los voy a enredar por aquí. Los cablecitos. Ahí está. Esta es la prueba final, señores. Vamos a ver la resistencia mecánica que nos ofrece esta grúa mecano. Es bastante peso, ¿eh? Es bastante peso. Creo que se va a doblar. ¿Qué opinan, gente? ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? Antes de que sigan el video, páusenlo y quiero que en los comentarios me digan si lo va a lograr o no y después le dan play. Así va a ser un reto mutuo, ya saben, para ver si catastróficamente pasa lo mismo de la otra vez, que fue horrible, ¿no? La base se soltó y mi mano se dio y todo valió madre. Entonces vamos a empezar esto. Vamos a empezar a tensar. Se alcanza a ver bien. La voy a hacer un poco para acá. Muy bien, creo que ahí basta. Vamos a empezarla a subir. También lo que quiero ver es si este mecanismo de engranaje cede, o sea, que se empiece a regresar, porque este engrane de atrás ya no lo estoy ocupando, pero este engrane de como de oruga evita que el engranaje ceda y regrese la cuerda, ¿no? Aquí se traba porque es un engrane muy especial, creo que lo conocen la mayoría de la gente. Y pues ya no lo tengo integrado porque aquí hay mucho torque. Entonces, al haber mucho torque ya no cede. Pero al haber mucho peso puede que pase, ¿no? Entonces vamos a proseguir con el experimento. Estoy empezando a subir. Se oye cómo cruje. Ya tronó el primer engrane. Ya no subió. Puse el micrófono en donde están los engranes y escuchen cómo el engranaje cede. Entonces voy a empezar a dar vuelta desde acá. Es un poco lento. Pero se está doblando, ¿eh? Se está doblando, literal, se está doblando esto. Vean mi perspectiva, cómo está. Esto debería de estar así. Así debería de estar. Pero pesa tanto que cede. Entonces aquí el tema, por eso las grúas llevan doble, ¿no? Y esto está por adentro porque debe de, si no, miren, se dobla todo. Está levantada la carga, señores. Si se fijan, está flotando. Pero fíjense cuánto se dobla. Es extremo. Esto debería de estar así. Y no. La cuerda aguanta. Esta doble tensión es maravillosa.
Pero la estructura no, ¿no? La estructura falló por segunda vez consecutiva, señores. Vamos a dejar la carga aquí. Y pues la grúa creo que ya quedó chueca. No pudo, señores, no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque la grúa no debe de sufrir en su integridad, ¿no? Siempre cuando se hace un tipo de mecanismo industrial, tiene que trabajar de modo que su estructura no falle, ¿no? Que no ceda y que no se ni siquiera tenga así como falsos, ¿no? Esta ya dio su primer falso, entonces ya, ¿cómo se llama? Ya se descartó. Y pues lo próximo es poner una igual a estas, pero de este lado. El problema es que me la voy a tener que ingeniar porque de estas piezas ya casi no tengo. Por eso ven que aquí usé muchas chicas. Por eso tiene tantos tornillos, porque usé varias que son chicas. Aquí se ve el tamaño de cada una. Usé varias que son chicas. Pum, 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 pum. Y así lo logré. Entonces para cubrir esta otra parte va a ser difícil, pero sí requiere desde aquí para acá otra estructura igual a la de este lado, ¿no? Y pues ya hasta aquí esto. Si me escuché un poquito bajo es porque tenía el micrófono ahí en los engranes, perdónenme ya. Ya regresé. Pero muy bien. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Ahora sí no les di casi la cara, pero es que me da miedo que esta cámara se desconecta de la computadora sola y deja de grabar. Entonces, pues ya estamos. Nos vemos, gente. Cuídense.